¡Hey! ¡Hola! Aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de terror y suspenso llamada He Never Died. ¡Spoilers por delante! ¡Atención! ¡Ten cuidado! Al despertarse de una terrible pesadilla, Jack se dirige a la puerta principal tras oír que alguien llama tras la puerta. Mientras abre la puerta, vemos con mayor claridad dos enormes cicatrices de ambos lados de la parte superior de su espalda. Es recibido por su anciana casera e inmediatamente sabe por qué está allí. Vuelve a su habitación y abre un enorme maletín en su interior. Vemos mucho dinero en pilas, tanto muy antiguos como nuevos. También una pistola antigua y fotos en blanco y negro. Coge algo de dinero de un montón y le entrega el dinero del alquiler. Antes de que se vaya, él le pregunta qué día es y también la fecha, indicando que hace tiempo que no sale de su departamento. Después de eso, ella le dice que se vista y vaya a la iglesia a jugar al bingo. Cuando se terminó la partida, se dirige a una zona sombría donde conoce a Jeremy, un joven interno que trabaja como enfermero en el hospital local. Le da algo de dinero y saca un paquete envuelto del maletero. Le recuerda a Jeremy que sea discreto también con el siguiente paquete. Cuando llega a casa, lo mete en la nevera. Oye que llaman a la puerta y abre para encontrar a una adolescente nerviosa. Está confundido al no saber quién es. Ella le mira fijamente durante un rato y luego sale corriendo. Cierra la puerta y se acuesta. Mientras se queda dormido, dos hombres irrumpen en su apartamento y uno de ellos le pregunta por Jeremy. Le dice a Jack que están buscando a Jeremy y que le han visto reunidos. Apunta a Jack con una pistola e inmediatamente la tira al suelo. Después de que el hombre le dé un puñetazo, lucha contra los dos. Recibe una bala que le atraviesa la mano derecha y le rocía los ojos con gas pimienta, pero nada de eso parece inmutarle. Después de darles una paliza, echa a los dos hombres y se venda la mano sangrante. Esa noche recibe una llamada de su exnovia, Gillian. Le dice que su hija Andrea ha venido a verle antes y que ahora ha salido a beber. Cree que él le ha dicho algo y que por eso ha ido a emborracharse. Quiere que la vea y la traiga de vuelta a casa sana y salva. Él le pregunta por qué su hija ha venido a verle y cuando se da cuenta de por qué, le dice te odio. Después de que ella le dice en qué bar está Andrea, él le dice que no le vuelva a llamar y se vuelve a dormir. Más tarde va al bar y le pregunta al camarero si ha visto a Andrea. El camarero le dice que se fue con un hombre llamado Tim Dell. Jack utiliza un directorio para encontrar el apartamento de Tim. Cuando llega allí, encuentra a Tim, un hombre de 30 y tantos años. Después de un poco de intimidación por parte de Jack, Tim deja salir a Andrea. Después de que Jack comprueba que ella está bien, decide marcharse. Ella lo detiene y le pregunta si pueden ir a una cafetería cercana para comer algo y hablar. Él la lleva a una cafetería, donde se encuentran con Cara, la camarera. Mientras Andrea y Cara charlan un rato, Jack siente curiosidad por saber si a Andrea le está creciendo algo en la espalda. Al igual que él, no ve nada. Más tarde, Andrea le pregunta si puede quedarse en casa de Jack durante 2 días. Él suspira en señal de aprobación. A la mañana siguiente, se despierta de otra terrible pesadilla y se quita la venda para mostrar una mano completamente curada. Va a la cafetería y pide un té. De la nada, un anciano aparece en la mesa detrás de él. Mira al hombre por encima de su hombro y el hombre le devuelve la mirada. Jack se siente muy incómodo y se va. Mientras lo hace, el anciano desaparece. Jack va entonces a reunirse con Jeremy a poca distancia de la cita. Jack es testigo de cómo dos hombres secuestran a Jeremy y se van con su coche. Jack le quita la furgoneta al cartero y lo sigue. Llega al edificio donde los dos hombres están torturando a Jeremy. Después de que uno de ellos le golpea en la cabeza con un martillo, le saca un ojo y golpea al otro hombre hasta dejarlo inconsciente. Libera a Jeremy y lo deja en una ambulancia antes de huir con el paquete del coche de Jeremy. Lo coloca en la nevera, de vuelta a casa, y vuelve a la cama. Esa noche, Jack lleva a Andrea a una partida de bingo en la iglesia. Cuando ella le dice que el bingo es una pérdida de tiempo, ya que no es una inversión que merezca la pena, él le responde que no juega por dinero, sino para entretenerse. Después de la partida, Jack y Andrea acuden a la misma cafetería. En el mostrador, un hombre audaz y amenazante ha estado esperando a que aparecieran. Crea una distracción tirando la bandeja llena de vasos vacíos de las manos de una de las camareras, y vuelve a gotear veneno en el vaso de agua que Jack había pedido. Cuando Cara les trae las bebidas, Andrea cita a Cara y a Jack para dentro de 2 días. Cuando Cara se va, Jack se da cuenta de que el anciano de antes le mira fijamente desde unas filas más abajo. Andrea se gira para ver qué está mirando y le pregunta si conoce al viejo. Jack se sobresalta al darse cuenta de que Andrea también puede verlo. Le dice que evite a ese viejo a toda costa. Mientras Jack y Andrea se dirigen a su apartamento, Jack comienza a perder lentamente la conciencia. Su estado empeora cada segundo. Llegan a la casa y Jack oye de repente un coche que se detiene con unos hombres que discuten afuera. Se asoma por las persianas y ve a los dos hombres a los que golpeó antes, junto con el calvo. Se dirige al exterior para acabar con ellos, pero el veneno finalmente hace efecto y Jack cae muerto justo delante de ellos. Envuelven su cuerpo con pesadas cadenas y lo arrastran hasta un muelle. Antes de que puedan deshacerse del cadáver, de repente Jack despierta de entre los muertos y agarra al calvo.
Ambos se lanzan al agua y los otros dos esbirros empiezan a entrar en pánico y huyen de la escena. Deciden esperar en el coche por si el calvo consigue volver. En cambio, se quedan sorprendidos al ver que es Jack quien ha vuelto. Jack se acerca con paso firme al coche. Los dos se quedan sentados contemplando qué hacer a continuación. Jack abre la puerta del conductor y saca el primer esbirro mientras el otro escapa. Jack le arranca el cuello y procede a comérselo. Jack vuelve a casa y va por el paquete que hay en la nevera. Antes de que pueda cogerlo, se dirige a Andrea y le exige que se vaya. Es evidente que está preocupado por su seguridad, ya que poco a poco está perdiendo el control de su lado oscuro y caníbal. Ella exige saber por qué quiere que se vaya, pero él la intimida y la insulta, hasta que se enfada y sale corriendo del apartamento. Justo cuando ella se va, Jack consigue luchar contra su impulso caníbal y lo mantiene a raya. Jack es entonces testigo de una discusión entre la propietaria y uno de los inquilinos, un hombre odioso que disfruta poniendo música a todo volumen, sin preocuparse por los demás inquilinos. Jack intenta evitar intervenir, pero después de que la casera se vaya en un ataque de frustración, Jack se enfrenta al hombre maleducado y salta sobre él, matándolo. Alimentándose de él y deshaciéndose de su cuerpo. A la mañana siguiente, Jack asiste a otra partida de bingo. Esta vez se involucra mucho más en el juego en un intento de distraerse de su deseo de alimentarse de carne humana. Al no conseguirlo, se dirige a un bar e intenta emborracharse, pero tras abstenerse de beber durante los últimos 2 años, Jack decide no romper su racha y se marcha. En un ataque de ira al salir del bar, Jack finalmente cede a su sed de sangre. Ve a dos hombres fumando afuera y en un intento de aliviar su conciencia decide darse a sí mismo una razón para matarlos, sin importar lo insignificante que sea. Decide ponerlos a prueba dejando caer un billete de $100 delante de ellos y alejándose. Sin embargo, en lugar de tomarlo para sí, el hombre recoge y entrega el billete a Jack. En el fondo, el espeluznante anciano puede verse observando de cerca a Jack desde un coche en movimiento. A continuación, Jack camina unas cuantas manzanas y se acerca a un grupo de hombres. Choca con el primero y en lugar de tomar represalias, el hombre se disculpa con Jack. Ahora, debilitado, Jack se encuentra agarrado a una valla mientras reprime su hambre de sangre. 3 gamberros pasan entonces, mientras Jack empieza a vomitar y le insultan por ello. Mira a los dos que tiene delante y se da cuenta de que solo son adolescentes, pero hay un hombre con ellos. Jack se acerca rápidamente a él mientras busca su pistola. Cuando Jack regresa a su apartamento, intenta sacar la bala con un cuchillo de cocina. Mientras lo hace, su grabadora reproduce un mensaje de un gángster francés que afirma haber secuestrado a Andrea y matado a su madre. Le dice a Jack que se reúna con él en los muelles o, de lo contrario, matará a Andrea. Más tarde esa noche, Jack recupera el paquete de la nevera, un paquete de sangre, y procede a bebérselo todo. A la mañana siguiente, va a los muelles, pero no hay nadie excepto el viejo. A continuación, se dirige al escondite de uno de los jefes del crimen de la ciudad y solicita verle. En su lugar, se encuentra con su hijo, Alex, que ahora ha tomado el mando desde que su padre, Tom, fue brutalmente asesinado. Jack solía ser el guardaespaldas de su padre y se marchó poco antes de que lo mataran. Como todos los miembros de la banda en la zona trabajan para Alex, Jack le pregunta si es responsable del secuestro de Andrea, pero Alex niega rotundamente cualquier implicación y afirma que es un hombre diferente a su padre. Jack se despide entonces y se marcha. Esa noche, Jack vuelve a la cafetería en la que descubre que el gerente ha sido asesinado. Entra tranquilamente en una sección adyacente, en la que esperan varios miembros de la banda. Ve a Kara, que le pide tranquilamente que le ayude. A continuación, entra en el baño y un miembro de la banda le sigue, pero al cabo de un rato solo sale Jack. Saca un cuchillo de la parte baja de su espalda y sienta a Kara. Le pregunta si puede llevarla a su casa cuando todo esto termine, y justo después ella acepta. Uno de los mafiosos se acerca a Jack y le dispara bocajarro en la cabeza, pero Jack parece imperturbable y se levanta lentamente para matarlos a todos. Excepto al hombre que le sacó el ojo antes. Planea interrogarlo en su casa. Cuando Kara se niega a llevarla a su casa, él le promete $1,000,000 si lo hace. Ella acepta regañadientes. Jack mete al hombre en su maletero y utiliza unos alicates para sacar la bala, ya que dice que le dará dolor de cabeza si la deja dentro. ¿Qué estás haciendo? Cuando llegan a casa de Jack, le muestra a Kara todo el dinero que hay en el maletín. Ella busca entre los demás objetos y encuentra una botella de vino de hace 150 años y una foto de Jack en el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial en 1914. Ella se niega a creerlo, pero él le recuerda que acaba de presenciar cómo le disparaban en la cabeza. Ella le pregunta cuántos años tiene, pero él no lo sabe. Sin embargo, le dice que se menciona en la Biblia que su nombre es Caín, el hermano de Abel a quien mató. Incluso es hijo de un ángel caído, un Nefilim.
De ahí las cicatrices en la espalda al serle cortadas las alas. Mientras Kara se siente abrumada, Jack sale de la habitación, entra en el baño en el que ha atado al gángster muerto, descubre que no es más que un matón contratado, que no sabe más que lo que le dicen que haga. Jack decide prescindir de él y entra en la cocina. Encuentra al francés esperándole, obliga a Jack a salir a punta de pistola, pero Jack lo mata fácilmente y vuelve a decirle a Kara que se vaya cuando ella quiera. Cuando Jeremy se despierta en el hospital, Jack le visita y le pregunta cómo se involucró con la banda y qué querían de él. Jeremy dice que pidió un préstamo a su jefe para pagar su deuda estudiantil, pero que no pudo pagarlo a tiempo. Cuando Jack le pregunta el nombre del jefe, Jeremy acaba recordando que era Alex. Jack entonces se dirige a Kara y le pide otro favor con una gran suma de dinero para ella si acepta. Ella lo lleva al complejo de Alex. Mientras conduce hacia allí, Jack le pide a Kara que se lleve a su hija y la cuide, ya que no tiene a nadie que la cuide. Jack va al recinto. Noquea al guardia y entra después de recibir un disparo de escopeta en el abdomen. Acaba con todos los matones y entra en el despacho de Alex, mientras le da una paliza. Mientras le da una paliza, Jack oye que alguien llora detrás de la estantería del despacho. Deja caer la estantería, revelando una puerta oculta que conduce al baño. Cuando entra, ve a Andrea atada y una cámara de vídeo la está grabando. Está en un estado terrible, incapaz de abrir ninguno de sus ojos y agotada de energía. Jack la lleva afuera y se la entrega a Kara, a quien le dice que la lleve al hospital. Cuando le pregunta por qué se niega a ir con ella y su hija, él solo le dice que se queda. Vuelve a entrar y le rompe el tobillo a Alex. Luego coge el teléfono de Alex y hace una llamada, diciendo a sus amigos que vengan al recinto. Su plan es sacar y matar a todos los criminales que quieran llegar a él. Toma asiento y le pregunta a Alex por qué pensó que podría matarlo, cuando sabía que no se le puede matar. Alex dice que su plan no era matarlo, sino herir a su hija para llegar a él. Iban a golpear a su hija, firmarlo y enviarle el vídeo por correo de forma anónima. Jack le da una patada en el bar y lo lanza sobre la mesa de billar. Entonces descubre que Alex descubrió que tenía una hija más o menos al mismo tiempo que él. Jack descubre también que Alex ha deducido que fue él quien asesinó a su padre, y que fue eso lo que inició toda esta trama de venganza. Jack dice que mató a su padre Tom solo porque quería pasar desapercibido, pero Tom tenía otras ideas. Arrastra a Alex a un mostrador y le dice que hasta que envió a sus matones por él consiguió evitar su hambre de carne, y en su lugar recurrió a beber sangre humana del hospital. Pero ahora que ha despertado su lado caníbal, Jack se lo va a comer vivo. Justo en ese momento el viejo aparece de nuevo. Jack se enfurece y le pregunta por qué solo ha aparecido ahora cuando está matando a un patético criminal de poca monta. Comienza a relatar todo el derramamiento de sangre que había causado a lo largo de su vida, cómo había asesinado a miles cuando era Ramsés de Egipto y empalado a tantos inocentes como Vlad el Empalador en Rumania. Todas esas veces, el anciano que llegamos a conocer como la muerte misma no hizo nada. Ya cometió todas esas terribles matanzas para que la muerte interviniera y se lo llevara, porque estaba harto de estar vivo tanto tiempo. Pero en cambio, la muerte se burla de él, limitándose a mirar, pero solo ahora ha venido a visitarlo. Jack cree que está sufriendo una vida de inmortalidad por haber cometido el primer acto de asesinato contra su hermano Abel. Mientras que exige que el anciano le deje morir, Kara entra corriendo y le pide que le ayude a meter a Andrea en el coche. La muerte desaparece en el momento en que ella entra en la habitación. Jack decide ayudarla y antes de irse le dice a Alex que un día verá al viejo. En cuanto Jack sale de la habitación, el anciano aparece junto a Alex y le saluda con una voz monstruosa. De otro mundo. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.